por primera vez la guerra y en menos de 2 horas había no menos de 300 o 400 hombres muertos que esos no se levantaron nunca. A partir del triunfo electoral del 20 de diciembre de 1962 y el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963 comienza a generarse una serie de sucesos políticos, económicos, sociales y militares impulsados por empresarios, la Iglesia Católica, la Unión Cívica Nacional, entre otros sectores que se oponían al gobierno constitucional de Juan Bosch. La agudización de las contradicciones y las ambiciones de poder movieron a sectores de las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963 que derrocó el gobierno legítimamente constituido del profesor Juan Bosch. El gobierno de Bosch, quien había gobernado democráticamente por 7 meses, fue sustituido por un régimen de facto, el triunvirato. Esto generó una crisis política y un rechazo de varios sectores de la población, que levantó la consigna «Vuelta a la constitucionalidad sin elecciones». En el momento de la revolución, yo estoy seguro de que el 60 o el 70% de todas las guarniciones militares estaban de acuerdo con la vuelta a la constitucionalidad. Parece que el trabajo que habían hecho estos oficiales había surgido mucho efecto y quizás en el ánimo de la oficialidad y de la, no solamente la oficialidad, sino del personal militar, existía la creencia que la vuelta a la constitucionalidad era lo mejor que podía pasar. En ese contexto, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto a otros oficiales, inició la conspiración militar contra el gobierno del triunvirato para reponer la Constitución de 1963 y lograr el regreso de Juan Bosch al poder, quien se encontraba exiliado en Puerto Rico. El teniente Randolfo Núñez Vargas, que estaba en el Palacio Nacional, y ya habíamos hecho un plan para el apresamiento de los oficiales que estuvieron en la Secretaría de las Fuerzas Armadas y de los dos triunviros que habían. En ese momento eran dos, eran Donald Ricabal y el señor Ramón Cáceres Troncoso. Entonces, tenía todo eso planificado. Se produjo el 24 de la mañana, citaron a un grupo de oficiales de los que estaban en el movimiento, que estaban delatados, el coronel, el mayor Lora Fernández, el mayor Eladio Ramírez Sánchez, el mayor, creo que Giovanni Gutiérrez, el capitán Novoa, y en ese momento se le informó a... Y ahí comienza la narrativa de lo que ocurría precisamente cerca de esta hora, 24 de abril de 1965 y hasta el 3 de septiembre fue la revolución de abril, el estallido, ahí lo tienen, 24 de abril. Conmemoramos esta fecha y lo hacemos recordando con estas imágenes del Archivo General de la Nación, en cuya página se encuentra un amplio documental sobre esta guerra, la revolución de abril de 1965, por la restitución de la Constitución de la República Dominicana, porque volviese el imperio de esa constitución que algunos estiman la más avanzada en época democrática, y por el restablecimiento sin elecciones del gobierno electo democráticamente encabezado por el profesor Juan Bosch. Gracias a todos ustedes por estar a esta hora de la mañana, una servidora Edith Febles aquí con La Cosa Como Es a través de Teleradio América 45 o 12 dependiendo su señal de cable. Por supuesto que agradecemos a la gente que está a través de nuestro canal de YouTube desde cualquier punto del país o del mundo donde se encuentren y que están en sintonía. Gracias por sus comentarios, sus mensajes y por estar presente cada día. Vamos a tener en el día de hoy un programa en dos secciones, y hoy están mirando ustedes imágenes de cómo va ese movimiento en nuestro canal de YouTube. Gracias a la gente que se suscribe en ese círculo rojo, ahí usted le da a suscribirse, puede enviar sus comentarios y por supuesto escribirme a periodista Edith Febles @gmail.com.
Voy en el día de hoy a entrevistar, tenemos una entrevista, el empresario Antonio Taveras está con nosotros esta mañana. También vamos a tener la gran pregunta de Carolina Santana. Así que vamos al cambio, cuando regresemos seguimos con más aquí, diciendo la cosa como es.